Hola compañeros, ¿qué tal? Bueno, fuera de tonterías, hoy un día diferente. ¿Por qué? Porque esto es Canarias y mira el tiempo de mierda que ha sido hoy. Pero bueno, está todo nublado, tenemos temporal. Pero eso no nos va a impedir grabar hoy. Antes que nada, salgo también con camiseta, ¿vale? Camiseta fallerita de Pumping Paradise. Está muy top. Si la quieren, ya saben, en pumpingparadise.com. Código Kevin Adye, tienen descuento. Hoy quería traer, que por lo que me pusieron ustedes en Instagram, quería traer lo que es mi dieta. Entonces voy a mostrar un día en mi dieta y voy a ir poniendo también por aquí en los macros y las cantidades de cada alimento que estoy consumiendo yo al día y lo que puede ser un día mío normal, ¿vale? Como tengo dieta flexible, hay cosas que cambio, pero esto es lo que puede ser, como digo, un día mío normal. Empezamos por el desayuno. Tenemos por aquí crema de arroz, ¿vale? Esta es la que tengo yo ahora porque es la que me queda, pero de Life Pro me gusta muchísimo la de cookies y la de Choco Monkey. Está brutal. Aparte también tienen una de stracciatella. Muy, muy buenas. Son todas súper recomendables. Y si no, pues la neutra, que con el sabor de la proteína, que es lo siguiente que le vas a poner, pues se queda también increíble. Esta me gusta muchísimo a mí, es una de mis favoritas, croissant chocolate. Luego tenemos, estos serían los carbohidratos, perdón. Esta es la fuente proteica. Y aquí tenemos la grasa. El chocolate negro este lo he cogido y sabe muy amargo, ¿vale? Si lo toleras como yo, bien. Pero hay uno que es de 72% con trocitos de naranja deshidratada en Mercadona que está buenísimo. Segunda comida. Esta viene siendo la del post-entreno y es la que hago más o menos a mediodía o cuando llego a entrenar. Tendríamos arroz. Yo uso arroz basmati porque es el que más me gusta a mí. Luego tenemos fuente de proteína y grasas, que tendríamos unos 4 huevos y queso Bartilay. Esto queda increíble, el queso se derrite cuando está todo calentito. También le pongo un poco de cebolla y algo de tomate, que ahora mismo aquí no me queda. Como postre, pues meto un yogur y también un plátano, ¿vale? Para meter una fuente de frutas, que el plátano hoy no me queda, justo voy a comprar luego cuando venga a entrenar. Esa sería la comida 2. Es bastante calórica, pero después de entrenar entra muy bien. Y tenemos por aquí la comida 3. Esto suele ser en plan merienda. Entra muy bien. Es otra comida dulce que tengo al día. A mí me encanta el dulce, ¿eh? Más que lo salado. Tenemos por aquí cornflakes, una fuente de carbohidratos bastante buena y limpia. Tenemos después la fuente de proteína. Yo estoy usando esta proteína de galleta, pero puedes utilizar la que quieras, la que más te guste. Le pongo esto, ¿vale? Porque lo hago con agua, pero al ponerle un poco de leche en polvo, se me queda como la textura, como la leche. Entonces no se queda tan aguado, tan aguado. Entonces con esto conseguimos una textura más de leche y a mí me entra fenomenal. Leche. Y luego las fuentes de grasas que tenemos en esta comida son las nueces, ¿vale? Muy buenas fuentes de grasas, encima son ricas en selenio, así que vienen muy bien. Y ya, tenemos por aquí a la última comida, esta es la cena. Tenemos macarrones, ¿vale? Pasta, a veces utilizo esto, otro tipo de pasta como puede ser espagueti. Tengo también un huevo, ya le estoy sumando, estoy comiendo unos 5 huevos al día. Sin ningún problema, ¿vale? La gente que le tiene fobia al huevo, yo como entre 5 o 6 huevos sin problema. Y luego tenemos por aquí tomate triturado, que con la pasta, el huevo y el atún queda fenomenal, ¿vale? Esto con pasta siempre queda muy bien. El atún que utilizo es el atún este que es con agua al natural, no lleva aceite, porque así me aseguro de simplemente estar comiendo atún y no estoy metiendo gramos de aceite que puede sumarme más grasa. Si quiero algo de aceite extra, lo único que hago es que lo añado yo y lo peso, ¿vale? Lo añado en el plato y peso y sé el aceite que me estoy consumiendo. Además que esto sí, revuelto con el atún y con el tomate y demás, no se nota nada la textura esta que a veces es incomible, ¿no? Cuando te pegas una lata de esta sola. Así que con toda la mezcla se queda muy bueno. Esto sería un día en mi dieta normal, ¿vale? Hay veces que cambio cosas, hay veces que quito la comida 3 y en la comida 4 junto todo y me hago una pizza, ¿vale? Cojo una base de pizza del Mercadona, le pongo un poquito de tomate, queso abarti, cebolla, tal, y me lo cuadro todo muy bien. Le meto un par de latas de atún y me hago una pizza casera. Y hay veces que cambio cositas del desayuno también. Pero por lo general suele ser esto. Y esta dieta se compone de unas 3.200 calorías. ¿Vale? Te lo voy a poner por aquí. Y con esa dieta es con la que estoy bajando de peso. Así que nada, quería simplemente mostrarles esto porque también me lo han pedido. Y me cambio y nos vamos a entrenar pec. Nos vamos a entrenar pellito.
Chicos, ya estamos en el gimnasio. Voy a mostrar ahora el preentreno que estoy usando. Venom, ¿vale? Si lo pillan en este sabor, al menos a mí me gusta mucho, ¿vale? Sabor Energy. Este está muy bueno, tío. Al menos para ser un preentreno, ¿vale? Porque los preentrenos son duros de tragar. Pero bueno, cumple su función. Y luego tenemos por aquí el intraentreno, que estoy tomando aminoácidos esenciales, ¿vale? EAS. Estos son de sabor arándano. Me gustan mucho y le meto un gramo o dos de sal aquí dentro. No se nota nada con los aminoácidos esenciales, ¿vale? Así que no sabe salado ni nada. Con esto, agua, la mochila de Doraemon, que tengo aquí de todo, y nos vamos a entrenar. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're falling down, oversized, jumping with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're falling down, oversized, jumping with our underwear out. Like they're bringing anything to the table, bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits, limited dissonance and missing classic shit, I know that you're feeling it. First time, I'm proud of my selfish decisions. Couple people did me dirty, but I'm clean. Ain't even mad, proof karma is a B. We all do bad things, when it comes back it bites up. I'm on the sound, hoodie season, back around. No more summer bounce, little squeeze out. Squeeze, keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around. No more summer bounce, little squeeze out. Squeeze, keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. Oh. The heat's coming from my fires, I'd fire to my words. We're the worst every time, yeah, that we roll. See, know how it goes. I'm my favorite secret, she likes to keep close. And if you don't, then you don't. You soon well or you won't. If you know, then you know. And if you don't, then you don't. You soon well or you won't. It's enough, cause I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're falling down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're falling down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, hoodie season. Voy a coger los cascos. Vamos a ponernos aquí Teo Calderón, Teo Calde, y a levantar peso. Vamos allá. Sound hoodie season back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're falling down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound hoodie season back around, no more summer bounce, little squeeze out, squeeze, see the indoors when we're falling down, oversized jumper with our underwear out. Yeah. 40 segundos de descanso. Cogemos 26 kilos y vamos a 9 reps controladas. La primera parte de la serie son hacer repeticiones, 5 repeticiones pesadas y coger un 30% menos del peso, un 20% menos, y levantar 9 repeticiones controladas. Va. Otra de las cosas que quería decir, este ejercicio lo tengo en la técnica de intensidad 40-30, que quiere decir que voy a hacer, da igual las repeticiones que salgan, tengo que hacer 40 segundos de ejecución este ejercicio, ¿vale? Tengo que ejecutar este ejercicio durante 40 segundos, luego 30 segundos de descanso y otros 40 segundos, ¿vale? Sería así la serie, si a lo mejor me ponen 3 o 4 series de esta, sería 40 segundos ejecución, 30 segundos de descanso, 40 segundos de ejecución, 30 segundos de descanso, así hasta que acabe con las 3 series. O las 4, las que me ponga. Voy a ello. ¡Oh!
Vale, siguiente ejercicio. Flexiones con mancuernas. Vale, esto nos permite también llegar un poquito más de recorrido que si tuviéramos la palma de la mano apoyada en el suelo. Este ejercicio lo voy a hacer igual que ese, a 40 segundos de ejecución, 30 segundos de descanso. Así que vamos a darle. I'm on the sound, hoodie season, back around. No more summer bounce, little squeeze out, squeeze. See the indoors when we're falling down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around. No more summer bounce, little squeeze out, squeeze. See the indoors when we're falling down. Oversized jumper with our underwear out. Like they're bringing anything to the table. Bro, I'm not your son, see I'm able. I do my own bits. Limited edition, no submission, classic shit. I know that you're feeling me. First time, I'm proud of my selfish decisions. Couple people did me dirty, but I'm clean. Ain't even mad proof, karma is a bee. We don't need things, when it comes back it bites up. I'm on the sound, hoodie season, back around. No more summer bounce, let you squeeze out, squeeze. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around. No more summer bounce, let you squeeze out, squeeze. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. The heat's coming from my thighs. I fight into my words. We're the worst every time, yeah, that we roll. So you know how it goes. I'm a favorite secret, see like the keys close. And if you don't, then you don't. You soon will or you won't. If you know, then you know. And if you don't, then you don't. You soon will or you won't. It's not cause I'm on the sound, hoodie season, I'm back around. No more summer bounce, little squeeze out, squeeze. See the indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around. No more summer bounce, little squeeze. Finito. El pecho ya. Ahí recuerdo, estoy ahora mismo en la semana de descarga. O sea que esto estoy haciendo una serie o dos menos de lo que me toca realmente. Tengo el pecho ya partido. Ustedes ven todo lo que yo estoy diciendo. Pues aquí está Cristina anotándolo todo, ¿eh? Papel y boli. Vale, chicos, ahora tenemos el pre-francés pullover. Voy a hacer este ejercicio que es, llevo la barra a la barbilla, la llevo hacia detrás, otra vez a la barbilla y hacia arriba, como si estuviera haciendo un press estrecho, la última fase de recorrido. Y tiene una peculiaridad, que os lo voy a hacer en una técnica de intensidad que se llama ladder 3, o sea, escalera 3. Lo que voy a hacer es 3 repeticiones, descanso unos 20 segundos, hago 3 repeticiones más a las anteriores, o sea, 6 repeticiones, descanso 40 segundos, después de los 40 segundos vuelvo a hacer 3 repeticiones más, que ya serían 9 repeticiones seguidas, descanso 1 minuto y así hasta que no pueda más, así hasta que no llegue a hacer el número de repeticiones que me tocaban. Por ejemplo, a lo mejor me tocaban 12 y solo llegué a 10, pues se acabó la serie. Vamos a darle. I'm on the sound, hoodie season, back around. No more summer bounce, little squeeze out, squeeze. See the indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around. No more summer bounce, little squeeze out, squeeze. See the indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. Una serie que tiene varias microseries dentro. Es demoledor este ejercicio. Se va notando el hombro ya por aquí. Vale. Crunch invertido. Elevar las rodillas como si quisieras llevarlas al techo, pero no hacia atrás, sino un poquito hacia adelante, hacia el espejo. (Risa)
¡Oh! Se acabó por hoy. Sit down. Uff. Listo, bueno. Y parece que no, y que sonreímos ahí, pero esto cansa. Vale, aprovechamos un poquito más y ya cierro el directo en un poquito, a ver. Ya el 27 de agosto, por cierto, gente, tengo un vídeo subido en mi canal de YouTube. Tengo subido ya el vídeo donde voy a competir, ¿vale? La primera es en Dubái, el 27 de agosto. Bueno, chicos, ya despido el vídeo por aquí con este paisaje. Hoy está el día muy feo, como dije, pero bueno, se sale la parte de atrás de aquí del gimnasio. Nos hemos marcado tremendo posing. Espero que se haya visto bien. Y bueno, este es el estado físico actual que llevo ahora mismo. Y nada, que nos falta, no sé cuántas semanas nos falta exactamente para el primer campeonato, pero que vamos a buen ritmo y ya voy secando poquito a poco. Aquí lo despido. Muchísimas gracias como siempre por el apoyo y la semana siguiente más.